Trotamundos. Alemania existe como nación solo desde 1871. Y sin embargo, ningún otro país ha ejercido un mayor impacto sobre la faz de Europa. Dankeschön. Todo el mundo conoce los estereotipos germanos, pero nosotros vamos a tratar de ir más allá para descubrir la auténtica Alemania. Situada en el centro de Europa, Alemania es una potencia cultural y económica con una población de más de 80 millones de habitantes. Desde la localidad de Sil, Justin viajará hasta Baviera para participar en la Oktoberfest de Múnich y en la Pasión de Cristo de Oberammergau antes de visitar el escondite de Hitler en Berchtesgaden y escalar el Monte Jenner. Yo comenzaré en Berlín, luego recorreré en coche la ruta romántica desde Rotenburgo hasta Dinkelsbühl y el castillo de Neuschwanstein. En Friedrichshafen volaré a bordo de un Zeppelin y concluiré mi viaje en el Love Parade de Dortmund. Alemania, segunda parte. Veinte años después de la reunificación de Alemania, Berlín se encuentra en medio de una profunda transformación. Acabo de llegar a la nueva y flamante estación Ostbahnhof de la capital berlinesa. La ciudad está en perpetuo cambio y estoy deseando ver todo lo que tiene que ofrecerme. Dinero fresco, nuevos rostros y un boom inmobiliario han dejado a la vieja ciudad irreconocible incluso para sus propios ciudadanos. No obstante, los berlineses siguen conservando algunas de sus tradiciones, como su célebre espíritu contracultural. En la actualidad, Berlín tiene la reputación de contar con algunos de los espacios artísticos más vanguardistas del mundo, de modo que he elegido un hotel con un cierto toque artístico, es este. Se llama Properly Island. ¿Hola? ¿Sí? Hola, ¿es este el hotel Properly? Sí. Tengo una reserva. Bien, adelante, por favor. Gracias. El artista local, Lars Trocken, ha diseñado y creado cada centímetro cuadrado de este ecléctico hotel. ¡Increíble! ¿Entonces cada habitación del hotel es diferente? La idea era esa, ofrecer distintas experiencias de la realidad en cada una de las habitaciones. Me encanta. ¿Podría alojarme en la habitación ataúd? La habitación ataúd está ocupada. Vaya. Lo siento. Bueno, ¿puedes mostrarme cuáles están disponibles? Sí, quizá esta te guste. Es una de las más populares. Es la habitación invertida. Esta es la habitación invertida. Me encanta. Parece de Alicia en el País de las Maravillas. Veamos lo que hay aquí. ¡Ajá! La cama. Es una idea bastante ingeniosa, pero voy a ver qué más tienen. Hay 47 realidades distintas entre las que elegir, variando en tamaño y en precio. ¡Oh, una cama flotante! ¡Es genial! Las habitaciones más extravagantes parecen ser las más populares, pero algunas de ellas se salen un poco de mi presupuesto. Bien. Todo aquí resulta interesante de ver. La recepcionista me ha dicho que mi cama estaba cerca del baño, pero ¿será encima del baño? No sé, vamos a ver. Esta habitación es muy alegre, su precio es bastante asequible y por la razón que sea aún está libre. Hola chicos. Guten Tag. Supongo que puedo fiarme de los gnomos. ¿O no?
Para no quedarse atrás respecto a mi peculiar hotel, Justin se ha adentrado en la campiña de la Baja Sajonia, 250 kilómetros al oeste de Berlín, cerca de la localidad de Langeloth, para probar una modalidad que llaman el Hotel Pajar. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Adiós. Hasta la vista. Hola. Hola. ¿Eres Karen? Sí. ¿Es este el Hotel Pajar? Hay unos 150 hoteles Pajar en la Baja Sajonia. Es un hotel en el que se duerme sobre paja. Son muy populares en Alemania, especialmente entre los ejecutivos que buscan una atmósfera auténticamente rural. Mentalmente es un ambiente muy relajado y tranquilo, así que imagino que los ejecutivos lo eligen porque aquí se sienten muy a gusto, ¿verdad? Sí, en efecto. ¿Sí? Es aquí. Ah, así que esto es... Vaya, es realmente un hotel Pajar. Caray. Es una cama de paja enorme. ¿Has traído tu saco de dormir? Sí. Es lo único que necesitas. Solo tienes que extender tu saco sobre la paja, luego te tumbas, te pones cómoda, te haces tu propia almohada. Ya. Y ya está. La paja es realmente confortable. Pero una de las chicas se ha pasado toda la noche chasqueando la mandíbula. Justin dice auf Wiedersehen a sus nuevos amigos peludos mientras yo sigo en la capital disfrutando de una experiencia urbana. Berlín es una ciudad muy extensa. Cuenta con una magnífica red de transporte público, pero si no disponéis de mucho tiempo, alquilar una scooter es una opción muy interesante para recorrerla. La seguridad es lo primero. Allá voy. Ya vamos. Gracias a mi scooter puedo abarcar mucho terreno y visitar una gran cantidad de monumentos. El homenaje de Stalin a los soldados rusos caídos por la patria durante la Segunda Guerra Mundial. La Puerta de Brandenburgo. Es una ciudad muy hermosa. La Columna de la Victoria en medio del Parque Central de Berlín, el Tiergarten. Esta franja de ladrillo que estoy pisando es lo que queda del Muro de Berlín y atraviesa toda la ciudad. A este lado estaba Alemania Oriental y a este otro la Occidental. Aquel es el lado oriental. Gracias. ¿Lado occidental? Lado oriental. Lado occidental. Lado oriental. Ya no hay diferencia, ¿verdad? Pero, ¿dónde está el muro? Ya solo quedan pequeños fragmentos y ese es el dilema. Las cosas están cambiando de una forma tan vertiginosa que no resulta fácil ubicarse. He quedado con el arquitecto Thomas Kruger para que me ayude a desentrañar este nuevo Berlín. Mirad qué cúpula tan espectacular. Me dirijo al nuevo complejo de oficinas administrativas del gobierno federal, ocupadas por el canciller y los miembros del parlamento, que se extiende a ambos lados del río Spree. El complejo se encuentra al lado del antiguo Reichstag, el edificio del parlamento que fuera en su día un icono representativo del ascenso al poder de Hitler y posteriormente bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Este es el edificio con mayor carga simbólica de toda Alemania. Es el antiguo edificio, pero maravillosamente remodelado por el arquitecto Lord Norman Foster, que fue el ganador del concurso. Sí, la cúpula es preciosa. Sí. Tengo entendido que desde la cúpula se puede ver el interior del Parlamento durante sus sesiones de trabajo. Sí, en efecto, y a su vez los parlamentarios no tienen más remedio que ver a la gente caminando sobre sus cabezas, lo que representa un símbolo fundamental de la democracia. El pueblo controlando de una forma simbólica a sus dirigentes. Es una situación realmente singular, ¿verdad? Parece expresar la idea de un espacio abierto surgido tras la reunificación de Alemania en el 90, ¿no?
Es como la escenificación de un nuevo punto de partida. Tenemos una historia, somos una vieja nación, pero este es un nuevo comienzo. Sí. Y miramos hacia el futuro. Y creo que la arquitectura está jugando un gran papel como expresión de esa realidad. Lo que está ocurriendo se manifiesta a través de la arquitectura. Creo que esta es la segunda vez que Berlín tiene la oportunidad de encontrar una nueva identidad. Y considero que este proyecto arquitectónico muestra el gran orgullo del gobierno alemán. Es como una nueva demostración de su poder. Ambos edificios pertenecen a un mismo conjunto, conectados el uno al otro por medio de un puente que se levanta sobre el río. Pero no solo sobre el río, sino también sobre la vieja frontera, porque este lado pertenecía al Berlín Oriental y aquel al Berlín Occidental. El choque cultural de una ciudad cada vez más diversa está empezando a tener un gran impacto en Berlín, hasta el punto de afectar a los gustos culinarios de sus ciudadanos. Para almorzar, me dirijo al barrio de Kreuzberg, conocido por su densa población de etnia turca, con diferencia el mayor grupo minoritario de la ciudad. Bienvenida a la pequeña Estambul. Gracias. Fatih Sedikoglu es mi guía. Hijo de inmigrantes turcos, se siente en su patria, en Alemania, donde se está labrando un nombre como humorista. Aquí vive la mayor comunidad turca del mundo fuera de Turquía. ¿Sí? Sí, somos muchos miles. ¿Y cómo llegó a ser así? ¿Cuál es el origen? Creo que al principio, en los años 60 y 70, durante la inmigración turca a Alemania, muchos ciudadanos turcos vinieron a Berlín y se les ubicó en los alrededores de la ciudad. En las afueras de la ciudad. Efectivamente, y las afueras de la ciudad estaban alrededor del muro. Y ahora que el muro ha desaparecido, se ha convertido en una zona céntrica y en esta preciosa y céntrica plaza se reúnen ahora los ciudadanos turcos. Kreuzberg se ha convertido en la zona donde se desarrolla la batalla por el control de la comida rápida en Berlín. El exótico atractivo de un sándwich con sabor a especias preparado a la manera turca está ganando rápidamente terreno frente a una arraigada tradición berlinesa, el currywurst. Bien, el secreto está en el ketchup. El ketchup. Aquí elaboran su propia salsa de ketchup. Tiene un gusto muy peculiar. Sí. Se nota el inconfundible sabor a curry. ¿Te importa compartir tus patatas conmigo? Con mucho gusto. ¿Cómo las llamáis vosotros? Para mí, patatas fritas. Llevar a cabo nuestra prueba de sabores resulta una labor bastante sencilla. Saliendo del popular curry 36, apenas a 10 pasos calle abajo, nos encontramos con un serio competidor. Mustafas. Kebab. Sí, este es el doner kebab. Ya. El nombre tiene su significado. Doner es una palabra turca que significa rotar. ¿Significa rotar la carne? Sí, doner. Fijaos. Este es el mejor local de la ciudad, el mejor. Bien. No es lo más tienes tierno. Tienes que... el pelo. Gracias. No es lo más tierno que he probado, pero está realmente delicioso. Está buenísimo, buenísimo. Está riquísimo. Está tan bueno que no tienes que... Será mejor que comamos y dejemos de hablar. Pero ¿cuál es el veredicto popular? Doner kebab. Yo prefiero el currywurst. Doner kebab. Sin duda, el doner kebab. Mientras yo permanezco en la capital, Justin se dirige hacia el norte, desde la localidad de Langeloth hasta la remota isla de Sylt. Sylt se encuentra a 9 kilómetros frente a la costa noroeste de Alemania y es el punto más septentrional del país. La isla de Sylt es un gigantesco banco de arena que se incrusta en el Mar del Norte y cuenta con la franja ininterrumpida de playa más extensa de Alemania, 40 kilómetros. En esa dirección se encuentra Gran Bretaña, al norte está Dinamarca y cruzando las marismas, la Alemania continental. Al estar situada en aguas del Mar del Norte, la isla se encuentra sometida a vientos rigurosos. Las casas se acurrucan entre las dunas. Las majestuosas playas y los estupendos balnearios con los que cuenta la isla han convertido a Sylt en un lugar de retiro muy popular entre la gente acomodada de Alemania. Sin embargo, una de las razones principales de su fama es que se la considera la cuna alemana del nudismo moderno. En los años 20, estas playas atrajeron a miembros del movimiento naturista, que popularizaron el bronceado integral y el chapuzón al desnudo. Con ropa o sin ella, todo se reduce a lo mismo en Sylt. Bueno, ¿dónde has obtenido ese bronceado integral? Oh, es solo de Sylt. ¿Es un bronceado de Sylt? Sí, es un bronceado exclusivo de Sylt. Así que iniciaste un movimiento nudista en la marina. Normalmente íbamos vestidos de uniforme. Ya, pero cuando nadie os veía, ¿os quitabais los uniformes? Yo lo hice en una ocasión, sí. ¿En serio?
¿Los hombres vienen aquí en busca de mujeres y las mujeres en busca de hombres? No, eso no es en absoluto lo que viene a buscar la gente. Así que no es eso. Disfrutar de estar desnudo en plena naturaleza. Ese es el objetivo. ¿Ocurre lo mismo en las demás playas de Alemania? Digamos que en todas las playas de Alemania existe la posibilidad de practicar el nudismo y la gente aprovecha la oportunidad si lo desea. Se ha levantado el viento. Creo que voy a ponerme algo de ropa. Vale. Adiós. La mejor forma de entrar en calor en Sylt es dirigirse a la sauna de la playa. ¿La sauna? ¿Es esta la sauna? Sí. Ya, ¿y dónde se quita uno la ropa? ¿La ropa? Ahí. ¿Aquí? Dentro, dentro. Dentro hay agua caliente y fuera hay agua fría. Hay un hombre desnudo dentro. Tenga mucho cuidado. ¡Estupendo! ¡Genial! ¡Fantástico! Normalmente uno no se sienta de esta manera en una sauna. Se suele adoptar una postura más abierta y relajada. Pero tenemos que taparnos los genitales y los pechos por la televisión. ¡Qué fría está! Está helada, pero es un gustazo. Y ahora me vuelvo a la sauna. De nuevo a lomos de mi scooter, sigo explorando las calles de Berlín. Otro resto del muro de Berlín que aún permanece en pie, pero ¿por cuánto tiempo? Las inmobiliarias tienen puesto el ojo en estos últimos pedazos de tierra de nadie, y lugares de reunión y esparcimiento locales como este son una especie en peligro de extinción. Estoy aprendiendo rápido, pero la historia aquí en Berlín puede estar en lo que no vemos, más que en lo que vemos. El auténtico Checkpoint Charlie hace tiempo que fue desmantelado. El que fuera en su día un tenso paso fronterizo militar vigilado por soldados del este y del oeste durante la Guerra Fría no es ahora más que un reclamo fotográfico, pero a los turistas no parece importarles. ¡Ese es el sonido de la libertad! No hay gran cosa que fotografiar en el búnker de Hitler, cuya connotación es mucho más siniestra y que las autoridades han dejado en el limbo deliberadamente. ¿Qué es lo que creéis que sería más apropiado en este lugar? No sé, pero algo más que este simple cartel. Sí, algo más significativo que esta sencilla placa. Nos esperábamos otra cosa. Me esperaba algún resto de hormigón, al menos. El que fuera en su día el búnker de Hitler descansa ahora bajo un aparcamiento. No está prácticamente señalado, salvo por la presencia de esta placa, y por lo visto es una de las pocas fotografías de Hitler que se pueden encontrar en la ciudad. Y le han puesto el epígrafe «Sombras y rastros de la capital imperial». Y en efecto, este lugar es como la sombra de lo que un día fue. Pero lo que más me ha sorprendido, aunque resulte apropiado en cierto sentido, es que el monumento en recuerdo del Holocausto esté justamente al otro lado de la calle. Su nombre oficial es Monumento a los Judíos Asesinados en Europa. Se inauguró en el 2005, tras años de debate y controversia. Lo primero que llama la atención al contemplar esta enorme superficie, que ocupa toda una manzana formada por misteriosos bloques de cemento sin inscripción alguna dispuestos en filas irregulares, es que no hace ninguna mención específica a la historia que conmemora. Al parecer no hay un número predeterminado de estos bloques de cemento, ni tampoco una idea principal detrás del monumento, sino que pretende evocar más bien una sensación. Y después de ver tantas cosas hoy, es un buen lugar para hacer una pausa. Justin y yo nos dirigimos al sur. Yo viajaré en coche mientras que Justin ha tomado desde Sil un tren expreso que la llevará directamente hasta Múnich. Este es el vagón de segunda clase. Perchas para colgar los abrigos. Y este es el centro de reciclaje. El tren es muy silencioso, pero las puertas son la personificación del silencio.
Son incluso mejores que las puertas de Star Trek, porque las de Star Trek hacían... Pero mirad esto. Puedes introducir cualquier punto de salida, la llegada a cualquier punto de destino, elegir el horario que deseas y luego imprimirlo. Ahora que he leído mi itinerario, ya no lo necesito más y sé exactamente dónde ponerlo. No en el depósito de reciclaje orgánico, ni tampoco en el depósito de reciclaje de plástico o aluminio, sino en el depósito de reciclaje de papel. ¿Qué es esto? Ah, hola. Oh, Dios mío, es un coche familiar. No donde se hace una familia, sino donde traes a tu familia. Mirad esto, es un pequeño parque infantil. ¡Qué idea tan ingeniosa! Ahora sí que estoy impresionada. Justin deja que el tren lleve el peso del viaje, mientras que yo me dirijo al soleado sur, al volante de un descapotable. Desde Berlín recorro 480 kilómetros para incorporarme a la célebre ruta romántica que atraviesa Baviera. Partiendo desde Würzburg, mi primera parada es Rotemburgo. El paisaje es precioso. Estoy en el sur de Baviera y he alquilado este coche para recorrer la Ruta Romántica, que es el nombre que recibe oficialmente la carretera. Se trata de un tramo lleno de pueblos y ciudades medievales rodeados de hermosa campiña que discurre desde la región vinícola hasta los Alpes. Mucha gente pasa por aquí en grandes autobuses turísticos. 2 millones de personas lo visitan cada año, pero yo lo hago con mi propio estilo. Es un descapotable, es precioso. Y romántico. Incluso yendo sola. Muchos pueblos presumen de tener su propia pastelería, así que estoy decidida a probar tantas especialidades locales como pueda encontrar. Esto es Rotemburgo. Es un precioso pueblo medieval situado en la Ruta Romántica y, como muchos otros pueblos, tiene su especialidad pastelera. Se llama Schnibbelen. Voy a buscarla. Seguro que está Schnibbelen. ¿Qué será? ¿Dónde hay Schnibbelen? ¿Allí? Sí. ¿Lo estoy pronunciando bien? ¿Schnibbelen? Schnibbelen, una vez más. Genial, gracias. Adiós. Adiós, hasta luego. Schnibbelen. Dios mío, son enormes. Tengo que ver esto. Buenos días. ¿Qué tal? Huele fenomenal. Me gustaría una de cada. No, es broma. Quiero 4. Una Butterbollen. Sí. Chocolate. Chocolate. Nugget. Nugget. Und normal. Sí. Und normal. Normal. 4. ¿Cuánto es? Oh, 8,30 €. Gracias. No, estoy segura de que lo valen. Solo se está en Rotemburgo una vez. Bien, este es un precioso escenario. Una plaza medieval en el centro del pueblo. Schnibbelen, unos cuantos japoneses. Bueno, voy a comenzar por la original. El viejo reloj de 300 años atrae a los turistas hacia la histórica plaza del mercado, donde suena todas las horas. Hola. Konnichiwa. Schnibbel. Kudasai. Kudasai. Oishii desu. Oishii desu. Gracias. Oishii. Oishii. Schnibbel. Oishii desu. Hi, hi. Hi. Oh. Sayonara. Oda. Hey. Solo pretendía ser amable y se han llevado casi todos mis dulces. No sé yo. Después de ser atracada por los turistas japoneses, salgo del pueblo para emprender mi próxima aventura romántica. Hola.
Desde Rotemburgo prosigo mi viaje hacia el sur por la ruta romántica, conduciendo unos 30 kilómetros hasta Dinkelsburg. Otra de las cosas interesantes de los pueblos por los que uno cruza la ruta romántica es que muchos de ellos celebran festivales a lo largo de todo el año. Estoy en Dinkelsburg y parece ser que hoy hay un festival folclórico. Menuda suerte. El Kindersaka, o Festival Infantil de Dinkelsburg, es una de las celebraciones más antiguas y populares de Alemania. Los festejos con los que me he tropezado conmemoran una batalla acaecida en el siglo XVII. Estando el pueblo asediado por tropas suecas y con la batalla prácticamente perdida, un niño se acercó valientemente hasta el jefe de las tropas enemigas y le dijo: «Por favor, salva a nuestro pueblo, perdónanos la vida». Conmovido por el coraje de aquel chiquillo, el jefe sueco accedió. Así que esta fiesta es en honor a los niños. ¡Hurra, niños! ¡Hurra por los valientes niños de Dinkelsburg! ¡Un schneckenudel! ¡Es el pastel típico del pueblo! Una serie de desfiles, representaciones y festejos tienen lugar durante 10 días todos los meses de julio. ¿Vas con el pastel? El pastel está ahí. ¿Cómo se llama? Schneckenudel. ¿Cómo? Schneckenudel. ¿Schneckenudel por allí? Gracias. Dinkelsburg mola. Disculpa. Hola. ¿Por dónde está la ruta romántica? Por allí. ¿Por allí? Por allí, sí. Estupendo. Danke. Adiós. Yo continúo mi viaje por la ruta romántica mientras Justin acude al festival más famoso de Baviera en Múnich. En 1810, el príncipe heredero Luis organizó una fastuosa boda, cuyos festejos se extendieron por todo Múnich. La fiesta tuvo tanto éxito popular que siguió celebrándose hasta hoy en día. En la actualidad recibe el nombre de Oktoberfest. Dura 12 días y atrae a 7 millones de personas, un tercio de las cuales vienen de países tan lejanos como Australia, Nueva Zelanda, América, de todas partes, Inglaterra. Y en un momento dado, a alguien se le ocurrió la brillante idea de combinar el consumo de cerveza con atracciones de feria. Tiene mucho sentido, ¿verdad? La Oktoberfest es un frenético y pantagruélico banquete de comida rápida. Se devoran 600.000 pollos, 90.000 piernas de cerdo y 80 bueyes. Sin embargo, el consumo de salchichas está en declive. De un cuarto de millón en 1980, se ha pasado a solo 150.000 el año pasado. Pero el producto de mayor consumo aquí es, como ya os habréis imaginado, la cerveza. Cerca de 6 millones de litros, suficiente como para llenar la cúpula del Capitolio en Washington, D.C. Disculpa, ¿eres tú la persona con la que hay que hablar para trabajar? Estoy buscando trabajo. Las camareras pueden llegar a ganar bastante dinero aquí, una media de 2.500 euros si sobreviven al periodo de prueba. Tendré que practicar un poco para llegar a eso. ¿Cerveza? ¿A quién le falta cerveza? Ahora tenemos que retirar las jarras vacías. ¿Jarras vacías? ¿Está vacía? Aún queda. Perdón. Eso es. Vamos allá. ¿Hola? No. No. ¿Todo bien? Sí, estupendo. Para aquella mesa. Hola.
Me temo que no he pasado la prueba y no me han dado el trabajo, pero así puedo disfrutar del Oktoberfest. Salud. ¿Por qué habéis venido al Oktoberfest? Supongo que por lo mismo que los demás, por la cerveza. ¿Y por el ambiente? Sí, por el ambiente. Vengo casi todos los años. ¿En serio? Sí. ¿Y no resulta excesivo al final? No, es realmente divertido. La fiesta se prolonga desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días y a la hora del cierre sigue a tope. La verdadera beneficiaria del evento es la propia ciudad de Múnich. Oktoberfest aporta la asombrosa cantidad de 550 millones de euros a las arcas de la ciudad. Sigo mi ruta en coche hacia el sur. Desde Dinkelsbühl me dirijo ahora al final de la ruta romántica, cerca del castillo de Neuschwanstein. Justin, entre tanto, viaja a la cercana Oberammergau. Ahí está, la típica imagen de postal. El castillo lo mandó construir el joven Luis II de Baviera. Las obras se iniciaron en 1869 y forma parte de una serie de castillos de fantasía que el rey hizo levantar durante su vida. Este es seguramente el más famoso. Los visitantes abarrotan el castillo todo el año, intrigados por la enigmática vida y muerte de este excéntrico rey, que era nieto del rey Luis, que inició la Oktoberfest. Le llamaban el rey loco por su extraño comportamiento, por su estilo de vida decadente y por los 20 años de derroche continuo que estuvieron a punto de llevar a Baviera a la bancarrota. Los funcionarios del gobierno finalmente conspiraron para que fuese declarado discapacitado mental y fue obligado a abandonar su castillo en plena noche pese a sus airadas protestas. Las extrañas circunstancias de su muerte, fue encontrado ahogado en un lago cercano, nunca han podido esclarecerse. Si queréis visitar el castillo, os aconsejo reservar por anticipado. Si no, os arriesgáis a hacer largas colas y tampoco podréis deambular libremente por el castillo. Hay que contratar una visita guiada. Para conocer mejor los entresijos del castillo, he conseguido contar con los servicios del rey en persona. Digamos al menos que es un gran admirador suyo. ¡Hola! Encantada de conocerte. ¿Debo llamarte rey? ¿Su majestad? ¿Cómo? Llámame Luis. ¡Luis! Oh, es un lugar impresionante. Sí, muy hermoso. ¿Sí? ¿Quieres enseñármelo? Sí. ¿Sí? Vale. Mi Luis de Baviera no habla demasiado bien inglés. Lo suple causando un magnífico efecto dramático, que es algo que al verdadero rey le encantaba hacer. Por ejemplo, contrató los servicios de un director artístico teatral en lugar de un arquitecto para crear este hogar de ensueño. También le gustaba mostrar los últimos y más avanzados artilugios técnicos de su tiempo. Decían que estabas loco, pero yo pienso que eras un visionario. Instalaste fontanería interior, calefacción central, lo último en tecnología. Tenías incluso uno de los primeros teléfonos de Baviera. No soy un loco. Soy un incomprendido. Pese a su elevado endeudamiento, el rey, que solo amaba los objetos más delicados, por lo visto nunca sintió la necesidad de atarse el cinturón. Realmente tenías unos ideales muy poéticos y románticos sobre cómo debía vivir un rey, ¿verdad? Esta cama, por ejemplo, es increíble. Se necesitó el trabajo de 14 tallistas de madera durante 4 años para labrarla. Me comí mi presupuesto. Sé lo que es eso. El desventurado rey no consiguió concluir su obra antes de que se lo llevaran en 1886. Las estancias terminadas se dejaron intactas y el castillo se abrió a los visitantes ese mismo año para ayudar a pagar sus deudas. No puedo creer que hiciesen falta 17 años para construir este lugar y que después de crear esta magnífica sala de conciertos y espectáculos nunca llegases a oír cantar a nadie aquí. Es algo muy... Muy triste. Sé que eres un gran admirador de Wagner. ¿Wagner? Adoro a Wagner. ¿Ah, sí? Sí. Mucho, por lo que veo. Sí. ¿Podrías cantar algo? Tal vez... Sí. Oh, muy amable. ¿Nos sentamos? Cantaré para ti. Estupendo. Sí. Vayamos al escenario. De hecho, Luis admiraba tan obsesivamente al compositor alemán que muchas de las decoraciones se basan en óperas de Wagner, aunque Wagner nunca llegó a componer o a representar sus obras en este escenario, tal como Luis había soñado.
¡Bravo! ¡Bravo! Justin se ha trasladado al pueblo de Oberammergau, 24 kilómetros al este de Neuschwanstein, para ser testigo de una famosa tradición teatral. Paseando por Oberammergau, he observado ciertas peculiaridades. A diferencia de otros pueblos bávaros bien perfilados, Oberammergau parece estar lleno de hippies, vagabundos y surferos. Para hallar la explicación a este fenómeno, hay que remontarse a los tiempos de la peste negra. En 1633, la plaga asoló la región y los habitantes del pueblo prometieron a Dios que si le salvaba la vida, representarían la muerte y resurrección de Cristo cada 10 años. Después de la promesa, la plaga no causó más muertes y ahora la ciudad va por su 37ª representación de la Pasión de Cristo. Más de la mitad de los 5.000 habitantes que posee la ciudad participan en este acontecimiento que tiene lugar una vez cada década. La tradición dicta que los actores no pueden cortarse el pelo hasta después de la última representación, que es precisamente hoy. ¿Tampoco puedes afeitarte la barba? ¿Durante un año? Hasta hoy. 20 meses. ¿20 meses sin afeitarte? Sí. Caramba. Se afeita todos los días, pero a la hora del almuerzo vuelve a estar así. Porque es un hombre. Cada representación dura 6 horas. Durante la pausa del almuerzo, Jesucristo y yo quedamos para charlar. Es un gran honor para la gente de Oberammergau obtener este papel, porque todos los actores son elegidos por votación popular. Ninguno de los actores es profesional y la mayoría tienen trabajos normales diurnos que tienen que abandonar durante una hora para subirse al escenario. En cuanto concluyen las representaciones, comienzan los cortes de pelo. Pero no solo es una buena noticia para los barberos, los fabricantes de pelucas también hacen su agosto. En dirección oeste, desde Neuschwanstein, me acerco en coche hasta las estribaciones del lago Constanza y al pueblo de Friedrichshafen. Este pintoresco pueblo comparte frontera lacustre con Austria y Suiza, pero probablemente es más famoso por ser la residencia familiar del conde von Zeppelin y la famosa aeronave que lleva su nombre. Estoy en la localidad de Friedrichshafen, donde se puede volar en un auténtico Zeppelin. Fue inventado por el conde Zeppelin en 1990 y se trata de una experiencia única. Aquí tiene su ticket. ¡Oh, qué alucinante! Mirad, es un billete para hacer un viaje en Zeppelin. En los años 30 se utilizaban para viajes transatlánticos de lujo, pero el desastre aéreo del Zeppelin Hindenburg y la Segunda Guerra Mundial pusieron fin al negocio durante décadas. Hoy los zeppelines vuelven a surcar los cielos como una forma de turismo local. No entiendo nada de lo que está diciendo, pero supongo que no hay peligro, porque en lugar de ir rellenos con hidrógeno altamente inflamable como el Hindenburg, parece ser que los zeppelines de hoy en día utilizan gas helio inerte completamente seguro. ¡Es increíble que esto pueda volar! ¡Hola, buenos días! Gracias. Willkommen an Bord, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie so lange angeschnallt sitzen, bis ich gleich nach dem Start zu Ihnen zurückkomme. Bienvenidos a bordo, señoras y señores. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que hayamos realizado el despegue. Gracias. Gracias. Es alucinante. Es como viajar en el tiempo, estar dentro de este aparato. Son muy estrictos con el tema del cinturón y es bueno recordarlo porque la nave se pone literalmente así. Tengo los oídos entaponados. ¡Vaya! Creo que esta ventana puede abrirse. ¡Wow!
Es una sensación maravillosa. Es muy suave, como si flotaras. No sientes que vas avanzando, sino simplemente que vas flotando en el aire. Tienes un buen trabajo. Y lo disfruto día a día. Ya. Desde Veramergau, Justin viaja hacia el este, a Berchtesgaden, antes de concluir su viaje con una escalada al espectacular Monte Jenner. Berchtesgaden, muy cerca del límite fronterizo con Austria, fue el escondite de Hitler en los primeros tiempos de su carrera política, cuando tuvo que permanecer huido. Más tarde, al convertirse en Führer, hizo de Berchtesgaden su segundo cuartel general después de Berlín. He quedado con un historiador, creo que es él, David Harper, que va a enseñarme lo que queda de la fortaleza de Hitler en la montaña. Hola. Hola, Justin, soy David. Encantada. Bienvenida a Berchtesgaden. Palmo a palmo, Hitler fue ocupando toda la zona, construyendo más de 80 edificios para el régimen nazi. Ah, me has traído a ver un montón de tierra. Aquí estaba el célebre Berghof, la residencia de montaña de Hitler desde 1926. En este lugar era donde, según él, podía pensar con más claridad. La casa de Hitler, como la mayoría de los edificios nazis, fue demolida después de la Segunda Guerra Mundial en un intento por borrar la memoria de la era nazi. Incluso hoy en día se siguen derribando edificios históricos de la época de la guerra. ¿Qué opinas de la destrucción de los edificios nazis? Pienso que es una pena, porque si olvidamos el pasado y tratamos de destruirlo, obviamente estamos condenados a repetirlo, como suele decirse. De modo que yo soy más partidario de utilizarlos con fines educativos para hablar de ese periodo de la historia y evitar que pueda repetirse. Así que todo esto se ha conservado. Y las cosas están cambiando. En lugar de derribar esta casa de invitados de la época de la guerra, las autoridades locales la han transformado en un museo. Esta exposición se inauguró hace relativamente poco tiempo. Y lo que la hace única en Alemania es que abarca un amplio espectro de temas relacionados con el Tercer Reich. Desde sus inicios hasta los campos de la muerte, los aparatos de tortura, todos los diferentes aspectos. Es un centro de documentación muy completo. Por debajo del museo, se ha abierto al público una pequeña sección del búnker de la época de la guerra. En estos túneles, que tienen una longitud de 65 kilómetros, Hitler almacenó provisiones suficientes para soportar un asedio de 6 meses. No existe ningún otro lugar en Alemania donde se puedan ver estas cosas. Y no creo que se deban ignorar. Forman parte de nuestra historia. No estuvo bien, fue terrible. Y cuando ves lo que... No hay palabras para describir lo que se siente al ver todos esos cadáveres tirados así en el suelo. Desde Friedrichshafen me dirijo hacia la última etapa de mi viaje, el noroeste del Valle del Ruhr y las ciudades de Duisburg y Dortmund. Lo que fuera en su día una zona industrial abandonada, fue reinventada en 1991 usando las oxidadas ruinas como parte del paisaje. La región del Ruhr fue en sus tiempos el gran centro industrial y minero de Alemania, tiempos ya olvidados, y no es un lugar al que los turistas se sientan atraídos a venir, pero han revitalizado algunas de estas zonas. Este lugar se llama Landschaftspark. Es básicamente una zona cultural, con teatros, museos e incluso algunos deportes extremos. Se puede bucear, por ejemplo, o escalar. Hay buenas escaladas sobre roca. Y también hay juegos GPS. Es un parque muy interesante. Aquí Thomas Fischer y sus socios ofrecen una emocionante carrera de obstáculos por las vigas y los tejados de una fantasmal fábrica de acero abandonada construida en los años 20. Hay más de 50 fábricas de acero en esta zona de Duisburg. ¿Y ahora ninguna funciona? Solo 7, creo. Ya. Es muy fácil.
A ver. Cada vez que me acerco a una de estas pasarelas, me digo, oh no, es muy sencillo. Pero luego surge un pequeño problema, y es que se balancea bastante. Me gusta esto. ¿Fue idea tuya lo de colocar los neumáticos en la fábrica? Sí. ¿Es ese el siguiente objetivo? Cuidado. Tranquila, vas bien. Ya. Vale. Oh, ¡que me caigo! ¡Que me caigo! Uno, dos, tres. ¡Salta! ¿En serio? Uno, dos. No me atrevo. Vamos, lánzate. Vale, ahora sí que voy. ¡Ay! ¡No! Los Alpes bávaros son muy populares para la práctica del esquí y el excursionismo, y aquí Michael va a llevarme a escalar una montaña. ¿Crees que la escalada se ha convertido en un deporte tan popular por lo sexy que es el equipamiento? El equipamiento es solo por tu seguridad. Ah, ya, por mi seguridad. Creo que sería incapaz de expresar con palabras lo hermoso que es este paisaje. Voy a escalar el monte Jenner, que se eleva por encima de los 1800 metros. Bien, ya hemos llegado. Así que es esto, ¿eh? Sí. Los Alpes están muy bien organizados para los deportes al aire libre, especialmente la escalada, el excursionismo y el esquí. Pero para una escalada como esta, es aconsejable ir acompañado de un experto. La temporada de escalada dura desde agosto hasta mediados de octubre, y cuanto más alto se asciende, más nevado y helado se vuelve el terreno. Hay que estar en buena forma física para trepar por estas rocas, pero el esfuerzo vale la pena porque las vistas son realmente espectaculares. Bueno, Justin, enhorabuena. Lo conseguimos. Genial. Vaya. Bien, seguidme a través de este caos. Tan pronto llueve como sale el sol, pero da lo mismo. ¿Qué os parece? ¿Sentís la fuerza del amor? Mi última parada en Alemania, el Love Parade, en el precioso centro de Dortmund. Es un baile muy peculiar. Yo lo he bautizado como el baile del río Dortmund. Es algo así. Aunque no tiene un carácter tan folclórico como otros festivales alemanes, el Love Parade tiene en realidad sus raíces históricas. Wes Van, archiconocido disc jockey alemán, nos explica el origen de la adoración que siente la juventud alemana por la música techno. Todo comenzó en 1989. El primer Love Parade fue un evento de muy reducidas dimensiones. Fue una pequeña fiesta de música techno y house que se celebró en Berlín Oeste, a la que acudieron unas 150 personas. Desde entonces se fue extendiendo hasta convertirse en un acontecimiento a escala nacional. Digamos que el virus de la música techno se fue contagiando a toda Alemania, luego a Europa y finalmente al resto del mundo, hasta convertirse en el multitudinario festival que es hoy en día. El Love Parade se convirtió en una tradición anual y ahora está oficialmente de gira, viajando cada año a una ciudad diferente, pero aún sigue manteniendo su desinhibido mensaje de libertad. La entrada es gratuita y puedes disfrutar de DJs, música y baile a lo largo de todo el día y toda la noche.
He visto a muchas personas vestidas como tú con su bolso y su gorro. ¿Qué es lo que hacéis? Llevamos tapones para los oídos y preservativos. Hablamos con la gente sobre sexo seguro y se ponen siempre muy contentos cuando lo reciben. Sexo sin protección, no lo hagáis, no lo hagáis. ¡Me encanta! ¡No se oye! Pero voy a ver qué más tienen. Hay 47 realidades distintas entre las que elegir, variando en tamaño y en precio. ¡Oh, una cama flotante! ¡Es genial! Las habitaciones más extravagantes parecen ser las más populares, pero algunas de ellas se salen un poco de mi presupuesto. Bien. Todo aquí resulta interesante de ver. La recepcionista me ha dicho que mi cama estaba cerca del baño, pero ¿será encima del baño? No sé, vamos a ver. Esta habitación es muy alegre, su precio es bastante asequible y por la razón que sea aún está libre. Hola chicos. Guten Tag. Supongo que puedo fiarme de los gnomos. ¿O no? Para no quedarse atrás respecto a mi peculiar hotel, Justin se ha adentrado en la campiña de la Baja Sajonia, 250 kilómetros al oeste de Berlín, cerca de la localidad de Langelot, para probar una modalidad que llaman el Hotel Pajar. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Adiós. Hasta la vista. Hola. Hola. ¿Eres Karen? Sí. ¿Es este el Hotel Pajar? Hay unos 150 hoteles Pajar en la Baja Sajonia. Es un hotel en el que se duerme sobre paja. Son muy populares en Alemania, especialmente entre los ejecutivos que buscan una atmósfera auténticamente rural. Mentalmente es un ambiente muy relajado y tranquilo, así que imagino que los ejecutivos lo eligen porque aquí se sienten muy a gusto, ¿verdad? Sí, en efecto. ¿Sí? Es aquí. Ah, así que esto es... Vaya, es realmente un hotel Pajar. Queda del muro de Berlín y atraviesa toda la ciudad. A este lado estaba Alemania Oriental y a este otro la Occidental. Aquel es el lado oriental. Gracias. Lado occidental. Lado oriental. Lado occidental. Lado oriental. Ya no hay diferencia, ¿verdad? Pero, ¿dónde está el muro? Ya solo quedan pequeños fragmentos y ese es el dilema. Las cosas están cambiando de una forma tan vertiginosa que no resulta fácil ubicarse. He quedado con el arquitecto Thomas Kruger para que me ayude a desentrañar este nuevo Berlín. ¡Mirad qué cúpula tan espectacular! Me dirijo al nuevo complejo de oficinas administrativas del gobierno federal, ocupadas por el canciller y los miembros del parlamento, que se extiende a ambos lados del río Spree. El complejo se encuentra al lado del antiguo Reichstag, el edificio del parlamento que fuera en su día un icono representativo del ascenso al poder de Hitler y posteriormente bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Este es el edificio con mayor carga simbólica de toda Alemania. Es el antiguo edificio, pero maravillosamente remodelado por el arquitecto Lord Norman Foster, que fue el ganador del concurso. Sí, la cúpula es preciosa. Sí. Tengo entendido que desde la cúpula se puede ver el interior del Parlamento durante sus sesiones de trabajo. Sí, en efecto, y a su vez los parlamentarios no tienen más remedio que ver a la gente caminando sobre sus cabezas, lo que representa un símbolo fundamental de la democracia.
El pueblo controlando de una forma simbólica a sus dirigentes. Es una situación realmente singular, ¿verdad? Parece expresar la idea de un espacio abierto surgido tras la reunificación de Alemania en el 90, ¿no? Caray. Es una cama de paja enorme. ¿Has traído tu saco de dormir? Sí, es lo único que necesitas. Solo tienes que extender tu saco sobre la paja, luego te tumbas, te pones cómoda, te haces tu propia almohada. Ya. Y ya está. La paja es realmente confortable. Pero una de las chicas se ha pasado toda la noche chasqueando la mandíbula. Justin dice auf Wiedersehen a sus nuevos amigos peludos mientras yo sigo en la capital disfrutando de una experiencia urbana. Berlín es una ciudad muy extensa. Cuenta con una magnífica red de transporte público. Pero si no disponéis de mucho tiempo, alquilar una scooter es una opción muy interesante para recorrerla. La seguridad es lo primero. Allá voy. ¡Ya vamos! Gracias a mi scooter puedo abarcar mucho terreno y visitar una gran cantidad de monumentos. El homenaje de Stalin a los soldados rusos caídos por la patria durante la Segunda Guerra Mundial. La Puerta de Brandenburgo. Es una ciudad muy hermosa. La columna de la Victoria en medio del Parque Central de Berlín, el Tiergarten. Esta franja de ladrillo que estoy pisando es lo que... Trotamundos. Alemania existe como nación solo desde 1871. Y sin embargo, ningún otro país ha ejercido un mayor impacto sobre la faz de Europa. Dankeschön. Todo el mundo conoce los estereotipos germanos, pero nosotros vamos a tratar de ir más allá para descubrir la auténtica Alemania. Situada en el centro de Europa, Alemania es una potencia cultural y económica con una población de más de 80 millones de habitantes. Desde la localidad de Sil, Justin viajará hasta Baviera para participar en la Oktoberfest de Múnich y en la Pasión de Cristo de Oberammergau antes de visitar el escondite de Hitler en Berchtesgaden y escalar el Monte Jenner. Yo comenzaré en Berlín, luego recorreré en coche la ruta romántica desde Rotenburgo hasta Dinkelsbühl y el castillo de Niesmannstein. En Friedrichshafen volaré a bordo de un Zeppelin y concluiré mi viaje en el Lot Parade de Dortmund. Alemania, segunda parte. Veinte años después de la reunificación de Alemania, Berlín se encuentra en medio de una profunda transformación. Acabo de llegar a la nueva y flamante estación Ostbahnhof de la capital berlinesa. La ciudad está en perpetuo cambio y estoy deseando ver todo lo que tiene que ofrecerme. Dinero fresco, nuevos rostros y un boom inmobiliario han dejado a la vieja ciudad irreconocible incluso para sus propios ciudadanos. No obstante, los berlineses siguen conservando algunas de sus tradiciones, como su célebre espíritu contracultural. En la actualidad, Berlín tiene la reputación de contar con algunos de los espacios artísticos más vanguardistas del mundo, de modo que he elegido un hotel con un cierto toque artístico, es este. Se llama Properly Island. ¿Hola?
¿Hola? ¿Sí? Hola, ¿es este el Hotel Properler? Sí. Tengo una reserva. Bien, adelante, por favor. Gracias. El artista local, Lars Trocken, ha diseñado y creado cada centímetro cuadrado de este ecléctico hotel. ¡Increíble! ¿Entonces cada habitación del hotel es diferente? La idea era esa, ofrecer distintas experiencias de la realidad en cada una de las habitaciones. Me encanta. ¿Podría alojarme en la habitación ataúd? La habitación ataúd está ocupada. Vaya. Lo siento. Bueno, ¿puedes mostrarme cuáles están disponibles? Sí, quizá esta te guste. Es una de las más populares. Es la habitación invertida. Esta es la habitación invertida. Me encanta. Parece de Alicia en el País de las Maravillas. Veamos lo que hay aquí. ¡Ajá! La cama. Es una idea bastante ingeniosa.